Funcionarios de la salud del Hospital San José denuncian el no funcionamiento de los ascensores. Hace meses han tenido que trasladar a los pacientes por los estacionamientos, lo que conlleva diversos problemas, pero no es la única situación que denuncian. Mire. Ponga atención a este relato. ¿Dónde van? A la urgencia. A la urgencia. Sin ascensores. Justamente sin ascensores en funcionamiento, condiciones que los trabajadores del Hospital San José denuncian, que arrastran hace un tiempo. Llevamos meses con ellos malos y esto conlleva que los auxiliares o los técnicos o las enfermeras que trasladan a estos pacientes, sobre todo pacientes ventilados, tienen que caminar mucho tramo con los pacientes así para poder llegar a un ascensor bueno. Situación que si se extiende por más tiempo, explican, podría ser hasta fatal, dependiendo de la gravedad del paciente. E implica que pueda fallecer un paciente en el trayecto, que los funcionarios se dañen lamentablemente físicamente, porque por ahí no se tienen que mover a los pacientes. No están las condiciones. Lo que estamos viendo acá es una serie de vulneraciones de derechos a los pacientes, principalmente el derecho a una atención digna. No solo en el trato, sino que también respecto a la infraestructura que se utiliza para su atención. Por ejemplo, de los ascensores que están en mal estado, implica tener que ocupar pasillos donde se ve más expuesto el paciente, ¿cierto?, en condiciones críticas. Por parte del hospital indicaron que la reposición de los ascensores se estima en más de los 1.500 millones, monto que deberán solicitar a las autoridades. Pero ojo, porque según los profesionales de la salud existen otros problemas estructurales que se extienden a la mayoría de los servicios hospitalarios públicos. El pabellón central del Hospital San José está con una deficiencia muy grande, no solo de insumos, sino de maquinaria súper importante como es una máquina de anestesia, un laringoscopio, medicamentos, insumos, mesas quirúrgicas, infraestructura, las murallas no están en condiciones para tener a un paciente para una cirugía. De hecho, en abril de este año, la Seremi de Salud visitó el hospital. El 25 de abril se fiscalizó el sector de elaboración de alimentos del Hospital San José debido a una emergencia por inundación, la que se generó tras una filtración de agua del servicio higiénico del piso superior, razón por la que se prohibió el funcionamiento de esa zona en particular. Situación que llevó a los funcionarios a pedir soluciones urgentes en una problemática que hace años preocupa a los trabajadores y a los cientos de pacientes que se atienden a diario en este lugar.